Gracias, queridos hermanos, por estar siempre atentos a esta su señal y su programa del Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos del 14 al 33. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino que en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpio todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria, honor a ti, Señor Jesús. Esta pericopa, que es continuación de la que leímos el día de ayer martes, sigue y ahora explica todavía más el Señor su queja y su respuesta más concreta a la queja de los fariseos escribas sobre lo de las manos impuras. Y dice aquí precisamente nuestro Señor Jesucristo que no es lo que entra lo que daña al hombre, sino lo que sale. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer referencia a lo que ya predicaba, ya reflexionaba yo el lunes. Cuando una persona esté enferma, obviamente, y hablo por ejemplo de la gente que a veces tiene enfermedades en los pulmones o como gripe, cuando uno está enfermo, le sale toda la suciedad a través de los diferentes flujos que salen, ya saben ustedes. Es una manifestación de que se está enfermo, que ahí está el mal. En cambio, lo que entra, no. ¿Por qué? Y dice el mismo Jesús que lo que entra al hombre, lo que come, por ejemplo, porque este es el punto principal, la impureza a la hora de comer, lo que entra, pues, termina saliendo del hombre naturalmente. Y aquí dice todavía el evangelista que con estas palabras declara limpio todos los alimentos, porque es parte del proceso. Porque, por ejemplo, la gente, y sobre todo me comprenderá, la gente que muchas veces trabaja en diferentes oficios en donde hay que ensuciarse, como por ejemplo los mecánicos, la gente que trabaja en el campo, a veces pues no hay para mucho andar, por ejemplo, lavándose en todo momento. Imagínense los mecánicos lavarse casi 20 minutos para quitarse toda la grasa. La gente del campo, no hay chorros, no hay pilas en el campo para andarse a cada rato lavando las manos. Y la poca agua que tienen es para tomarla. A veces con un poco de polvillo, ni modo, venga tu reino a comer. Y no por eso va a ser todo impuro, es simplemente tener precaución, medio limpiarse un poco las manos, a veces agarrar la comida con algo más y punto. A veces así y ya estuvo. A veces así pasa. Pero de eso, a pasar de que por eso una persona se va a volver impura, es puritanismo. El puritanismo junto a ser demasiado libre, el libertinaje. El puritanismo y el libertinaje son dos de los grandes males que hay en la humanidad y que hay en la iglesia, porque el puritanismo llega a ver pecado en lo que no es. Hace su propia ley moral, que incluso va muchas veces en contra de la ley de Dios. Y muchas veces es simplemente para hacer sentirse orgulloso a sí mismo y para tachar de pecador a los que no cumplen mi propia ley moral, que yo la paso como ley de Dios, pero que no es ley de Dios. Ya ayer hablamos de eso, los preceptos humanos que van a veces en contra de precisamente la ley de Dios. Porque hay gente que, y esto es lo más hipócrita, le gusta pues decir y decir, pues aquel es un gran pecador. ¿Por qué? Porque miren que es bolo, porque miren que es drogo, porque esto y lo otro. Aquí mismo, en este contexto, en esta zona de la costa, la sucia y todas estas cosas, hay mucha gente, y me disculpan los que me escuchen, pero aquí la pedrada es para el que le toque, hay mucha gente que se dedica a criticar a los demás hermanos porque a veces toman por esto y lo otro, pero a veces esa persona que critica a la gente que toma o que fuma, es gente que luego se come la carne de los demás, los critica,
hace abusos, empieza a poner falacias, a veces son gente adúltera, a veces son gente que hace pecados más horrendos que aquellos que, por ejemplo, toman o que fuman. Y no tienen ningún derecho. Ahí es donde está el problema. Porque el pecado de aquel que toma, el pecado de aquel que fuma, está en lo que consume. El pecado de esos que critican sale de su corazón. Y eso es mucho peor. Porque el que fuma, el que toma, puede enmendarse. Solo le hace falta dejar ese vicio. En cambio, la persona que critica y que muchas veces tiene pecados que sale del corazón, es un problema más grande. Porque su corazón está podrido. Y cuesta más quitarse un vicio de tomar o de fumar que quitarse un corazón podrido. Católicos NTV Producciones.